bienvenidos a un nuevo video para el canal. Muchas gracias a quienes estén pasando por este video. Les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieren seguir por ahí, las van a tener allá abajito. ¿Qué más? Me encantaría que se suscriban a este pequeño canal. Formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Y qué más? Arriba el botoncito de suscribirse, tienen un botón que dice unirse. Ustedes ahí le pueden dar clic y les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de eso tiene un precio mensual y cada nivel de eso tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. A ver si quieren apoyar de esa manera, lo pueden hacer, pero si no, pueden compartir los videos, porque recuerden que esto de música y reacciones en general. Así que nada, este es algo diferente que traigo siempre, pero bueno, esta es la primera vez que traigo el de preguntas comunes. Así que vamos a ver qué onda, qué nos preguntaron y vamos a responderles a sus preguntillas y ver qué ondilla. Vamos a darle esto acá. No sé por qué no me quiere agarrar la imagen. Les juro que está, pero no sé por qué se desapareció. Les juro que está. Bueno, en cualquier momento va a aparecer. Lo digo. Ahí estamos. A ver si apareció ahí. Ahí estamos. Bueno, la primera pregunta que me dice es de Enrique Reyes. Saludos desde Hidalgo, México. Dice, viendo tus videos, supe que te gustaba mucho Pokémon. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus Pokémon favoritos? Lo que quieras mencionar. Bueno, tengo uno que es el más favorito de todos. Que es Bullpix, que es un zorrito que después se transforma en Ninetales, que es 9 colas. Este es el Pokémon que más me gusta siempre. Después no puedo elegir entre otros, sino que es como, wow, no puedo elegir justamente un Pokémon porque son malditas desgraciados. Todos tienen su pro, pero bueno, ese es el que me parece mucho más bonito a mí. Personalmente, que lo vi la primera temporada, quedé como enamorado de ese Pokémon. Y vamos a seguir para adelante. ¿Qué hice? Jason Molina. ¿Algún defecto que no soportes en los demás, pero que también lo hagas tú? O que inconscientemente lo hagas tú. Envidia. Ya lo he dicho esto. Me parece, la gente siempre somos envidiosos y eso está súper feo. Es como algo que tenemos siempre a mayor o menor cantidad, por así decirlo, o uno a veces un poquito más, un poquito menos, pero eso es como algo que no, nunca se va a ir, y la envidia es mala, así sea muy chiquitita, o decir, nada, es fea, y es algo que es, desearía no tener, la envidia. A veces está bueno porque decir, quiero ser como esta persona, envidio lo que tiene su vida, me encantaría luchar para llegar a ese momento, pero es como que estás envidiando algo, y me parece malo. Personalmente me parece malo. El Geo, ¿qué dice? Hola Lucho, saludos desde Atlanta. Hasta el momento, ¿cuál ha sido tu reacción favorita? No tengo reacción favorita, tengo artistas como que son malditas sea, que me han volado la cabeza. Mónica Naranjo, Indy Martínez, Dalú, Denis Arana, tengo muchísimos. Si me pongo a contar Thalía, Yuridia, si me pongo a contar, no te puedo decir. Están en el canal por esa justa razón, porque me gustan, porque me llamaron mucho la atención y porque conocer sus carreras está súper genial. Ahí me cagaste un poco con esa pregunta. Cuando hay que elegir, estoy medio indeciso, no puedo elegir. A ver, Carmencita, tenemos a esta, a Carmencita, que está siempre en los videos, en todo. Así que dice Carmen Martus, vamos a ver qué dice. ¿A qué deportista admiras? Yo admiro a Rafa Nadal. Cada partido suyo es una, que dice, es una lección como ir por la vida. Es un ejemplo en todos los aspectos. Yo no sigo a lo que son, no conozco casi ningún deportista. Me cagaste. Es el único que conozco más acá, porque son muy hincha pelota con el fútbol, es con Maradona y Messi, y después no, ahí me cagaste la vida con esa pregunta. Así que es una de las que no voy a poder responder, porque no tengo un justamente un deportista. Saludos, dice Ángel Castro, saludos desde México, Lucho. ¿Quiénes son tus youtubers y cantantes favoritos? Youtuber, no tengo youtuber así como decir, wow, sigo a Caro. Estos que escuchan son las descargas de los
cosas que tengo que reaccionar. No sigo muchos youtubers. Sigo a, por ejemplo, Caro Tripar, o Tripar, de Argentina. Hace como videos probando cosas, o al mismo tiempo hace recetas, que desmintiendo recetas. Si la pueden buscar, Caro Tripar, Caro, y Tripar con doble P. Es de Argentina, tiene como llegando al 1,5 millón de suscriptores, y es argentina, pues me gusta mucho. Después Paulina Cocina, sigo un montón. Luai, que es un jugador de un jueguito. Y nada, no sigo tantos youtubers, no sigo tantos. Se me pegan mucho. Y había empezado a seguir un poco los videos de Fede Wolf, me gusta mucho lo que hace, pero vi pocos videos, porque justo empecé a grabar yo y dije, me están quedando algunas cosas, como digo, bye, bye. Voy, y empezaba a mejorar la voz para parecerse, así que no me gusta eso, e imitar algunas cosas, así que por eso decidí dejarlo. Pero justo me están pidiendo reacciones de su canal, así que está bien, puedo mirar con ustedes. Bueno, vamos a seguir. Mi cantante favorito, que no sé dónde los que estoy reaccionando ahora, Rihanna. Rihanna me gusta muchísimo. Hasta el momento no he sacado nueva música. Kudai, banda chilena. Estoy hablando de antes de empezar a reaccionar, obvio. ¿Qué más? Algunas canciones de Vanessa de los discos viejos. Los nuevos ya me había perdido, así que tiene súper buenos temas, estoy encontrando. Nada, por el momento se me vienen esos a la cabeza, esos tres. Así que esos, por el momento. Pero bueno, ahora creció mucho, se amplió un montón. En Desire, la voz romántica. Ella tiene su canal de YouTube, sube covers, si quieren seguirla. Tiene lindos covers. Hola Lucho, ¿crees en fantasmas? Si no veo, hasta el momento no he visto, así que si no veo, no creo. No sé, creo que esa es como algo que tengo siempre. Si no llego a pillarlo, es como que. Ahí esto, diversidad. Bueno, estaba estudiando. No sé por qué apareció esto. Estaba estudiando para un teórico. Ah, es un teórico del trabajo. Está haciendo ser teóricos. Y dice que la. ¿Cómo se llama? Que el trabajo y el hotel es diversidad, equidad e inclusión. Pero mierda, váyase a cagar. Perdón, se me rompió. Vamos a ponerle pausa y después seguimos cuando enganche bien. Bueno, no sé qué hice. Hice dos movimientos y se apareció esto. Otra vez, así que no sé qué es. Bueno, ¿crees en fantasmas? No, todavía no, porque si no los vi, no los creo. En la vida después de la muerte y ovnis, no sé, la vida después de la muerte, tengo como la duda. No sé. He visto tantas películas de cuando después salen, reencarnan en X, o en un animal, o en lo que sea. En ovnis, no. Si no lo veo, no lo creo. Y todo esto de las luces que he visto así, videos, no los creo. Tengo que verlo yo, propiamente, y ahí sigo. Oh, mierda. Yo sí puso, sí, genial. Yo tengo muchas experiencias paranormales en mi vida. Saludos de Ingeniero White, Argentina. Ay, ay, ay. ¿Qué esas experiencias? Cuéntame alguna abajo, por favor. ¿Qué dice? ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Le fuiste infiel a tu pareja? ¿O él? ¿O tía él? No, hasta el momento no. Hasta el momento no. Y no sé, ese momento de perdonar o no, tiene que llegar y ver. Capaz que sí. Capaz que no soy muy cabrón. Me enojo mucho. Y soy súper rencoroso. Muy. No me olvido. Me hacen algo y me queda. José Fex 1 dice: Hola Lucho, ¿alguna vez has tenido una novia o solo salió con hombre? Ya lo había respondido, sí, la primera. ¿Qué dice? ¿Piensas en adoptar un niño con tu pareja? No. No pensamos porque alguna vez sí lo. Hicimos así como, estaría bueno, pero nada, tenemos sobrinos, no sé, capaz que se da más adelante, quizás, no sé, es difícil eso. Y además que con todo el tiempo que tardan para poder adoptar un nene, es como, se te pasa la vida esperando, pasa hasta con los famosos. María Tomás García dice, ¿cómo se llama el último libro que has leído y de qué? Con esta pregunta me cagaste porque yo. Soy sincero, de la primaria, secundaria, que no me acuerdo ni qué leí, fue la última vez que agarré un libro. Soy muy, muy. No me quedan las cosas en la cabeza. No me quedan las cosas en la cabeza y tengo una comprensión bastante mala.
comprensión. Y eso que antes leía mucho y tampoco comprendía las cosas, así que razones por las que no leo. Joseph, uno otra vez acá dice: hola, dice, espero que te encuentres muy bien, saludos desde Costa Rica. ¿Has mandado dos fotos o videos desnudos a alguien? Sí, alguna vez. Y a mi pareja le mando siempre. Antes, le mandaba siempre. Te rasuras ahí abajo, sí. ¿Qué hice? ¿Mandaste nudes alguna vez que no sea tu persona? ¿Otra persona? Sí, mandé. ¿Que no sea tu pareja? Sí. ¿A qué edad? No, ni recuerdo. Hace bastante. Si no tuvieras novio, ¿me darías una oportunidad? ¿Y sí? ¿Qué sé yo? ¿Eres de pasta o verduras? Pasta o verduras, me gusta más las verduras. ¿Carne o pescado? Prefiero pollo. ¿Fruta o helados? Fruta. El helado me cae mal. ¿Qué dice? Acá dice Rosendo Fraire. Creo que se pronuncia bien. Perdón por mi pronunciación malísima. Malísima. Hola amigo, espero estés muy bien con toda tu familia. ¿Cómo conociste a tu pareja? Ya lo había mencionado anteriormente. Yo trabajaba vendiendo hamburguesas en la calle en la noche, madrugada, porque a la tarde estudiaba y en la noche me iba a vender hamburguesas toda la noche, toda la madrugada. Y ahí lo conocí. Y él conocía a una persona que me conocía y le sacó mi mail y me empezó a escribir por mail, pero me iba a ver ahí y nada, ahí se hizo. Es larga la historia, pero bueno. ¿Qué dice? María otra vez dice, ¿eres de montaña o playa? Montaña. No, ninguna de las dos, porque si es playa tiene que ser un día feo. Y si es montaña le tengo miedo a la altura. Tengo, para todo tengo respuesta. Si fueras un animal, ¿cuál te gustaría ser y por qué? Esa pregunta. Esa pregunta. Un delfín. Un delfín. Porque dicen que son súper, súper inteligentes. Y nada, eso, por eso, porque son súper inteligentes. Y eso da para mucho. ¿Qué género de cine te gusta? ¿Suspenso o terror? ¿O drama? ¿Cuál, dice María otra vez, cuál es tu asignatura favorita en el cole? ¿O cuál era? Dice. Lectura no, porque estoy leyendo para el culo. ¿Y cuál la que más te costaba? Me costaba mucho matemáticas. Me costaba muchísimo. Y lengua no me gustaba tampoco porque me trababa mucho. Me pongo nervioso y me trabo muchísimo. Acá porque no tengo a nadie cerca, pero si no me trabo un montón hablando. Y me costaban, esas dos me costaban muchísimo, muchísimo. Geografía también. Miren, son más las que no me. No es que no me gustaban, sino que me costaban mucho. Geografía es un desastre, un mal. Me la llevé en primer año, segundo año, tercer año y en cuarto año también me la llevé. Era como la materia que estaba ahí. Inglés me gustaba mucho y bueno, me cuesta aprender bastante. Y si me van, por ejemplo, si no sigo algo constantemente, por ejemplo, toda esta semana estudio inglés. Si la otra semana dejo estudiar toda la semana, la otra semana cuando vuelvo a retomar, es como, ¿dónde estoy? Me pasa con todo. Con ediciones, con la computadora, con los juegos, con todo me pasa así. Es como que tengo una memoria a corto plazo, media rara. A ver, ¿qué más? ¿Qué dice Alex? Gracias a tus reacciones, ¿a qué artista comenzaste a seguir más su carrera? Si tu contenido no fuera de reacciones, ¿qué contenido te gustaría hacer para tu público? Bueno, primero de artistas que me gustan, me gustan un montón, ustedes se dan cuenta. Cuando un artista me gusta y traigo mucho en el canal, hay veces que ya ahora que el canal crece un montón, me cuesta un montón, me cuesta horrores volver a traer a reacciones seguidas, pero bueno, lo que es Mónica Naranjo me voló la cabeza, me gusta en sí su música, la garra que tiene para todo, India Martínez, todas las artistas que tenemos en lo que es España, la mayoría creo que me voló la cabeza, ya sean artistas, mujeres o hombres, es tremendo lo que hacen, me gusta muchísimo. Después artistas que están creciendo que no conocía como Dalu, Denis Arana, Francelli, Angie Flores, hay un montón, Yuridia que ya tiene carrera, Miriam Montemayor, hay
millones de artistas que por eso los sigo trayendo. Si no me interesara, dejo de traer, o a veces dejo de traer porque me olvido. Pero nada, creo que el canal tiene artistas muy buenos. Muchos buenos, muchísimos. Lástima que a veces estamos como cerrados, me pasa que veo eso, que ven un nombre y no se ponen a inspeccionar, porque las reproducciones lo dicen todo, las reproducciones en YouTube te delatan mucho, y hay artistas que están mega, mega, tienen un talento enorme y tienen re poquitas reproducciones, y es porque está bien, y son ustedes que no quieren inspeccionar o ver más o menos lo que es el artista y eso, pero si se pusieran, tomaron un tiempito para decir, a ver, ¿qué es esto? Hay un millón de artistas buenísimos, estaría súper genial que le dieran a la oportunidad, como yo le di la oportunidad de conocerlos y empezar a traer más música. Hay artistas que tienen re poquitas reproducciones, muy pocas reproducciones, y no me importa porque me gustaron a mí y el contenido personal me gusta mucho, así que les sigo trayendo. Así que eso pasa. ¿Cuál de son tus mayores miedos o temores? Perder familiar, siempre. Me pone muy mal. ¿Eres de pedir consejos u opiniones antes de tomar una decisión? No, no, soy muy mandado. Eso dicen que tiene el signo de Aries, yo soy de Aries, y dicen que tiene eso, como que necesita, por ejemplo, las decisiones no las pienso un montón. A veces las hago y después pregunto. Es algo malo, pero bueno. A veces me va bien, a veces me va mal, qué sé yo. ¿A quién? ¿Qué dice? ¿A quién? Un beso. Ah, ¿a quién le pregunto para tomar la decisión? Siempre le digo porque somos nosotros nomás. Así que, nada. Dice Carmen. Tengo miedos, amigos de bastantes países que también aman la música como yo. Y siempre, a ver, esperen, siempre me dicen que los cantantes españoles son los que más y mejor transmiten. ¿Piensas lo mismo? No, yo pienso que no hay artistas de países. Yo creo que el artista llega, no va a importar del país, según la música. Porque si vos vas a buscar un baladista de España o de Argentina o de México, de Guatemala, vas a encontrar artistas que va a decir, te ponen la piel de gallina. Y me ha pasado con artistas de España, de México, de Argentina, de todos los países, encontrás como esas voces que te llegan más allá. Muchísimo. Bolivia, qué sé yo, Perú, que he reaccionado. Es según el sentimiento que vos estés encontrando en ese momento, de que transmiten algunos más, es cierto, algunos transmiten mucho más, o ciertas cosas que a uno personalmente le gusta, como a mí me gustan los quejidos, o las armonías, todo, ciertas cosas específicas que la encuentro en ciertos artistas, está bien, pero creo que cada país tiene como su tesorito ahí, escondido. A veces no sé, no salen a la luz y a veces sí, pero bueno, eso va a depender mucho de nosotros mismos que reproducimos los temas y hacemos toda esa cosa de poder dar la oportunidad de conocer. Va, eso creo yo. ¿Qué dices, Mariana AF? ¿Qué fue lo que te inspiró a subir videos? Bueno, esto ya lo había contado antes, yo tengo mi canal de jueguitos, de videojuegos donde juego, subía gameplays de los juegos que yo mayormente jugaba. Y empezó a crecer y ya me han pedido alguna reacción y no quise en ese canal para no mezclar las cosas, no mezclar mi canal de jueguitos con el canal de reacciones y me creé este canal. Y acá estamos. ¿Qué opinó de tu familia o amigos cuando se enteraron que subías videos? Mayormente no saben nada, soy muy cerrado con las cosas. No me gusta estar como andar contando porque siento como que. No sé si les pasa a ustedes que dicen algo como que te hace bien a vos, como decir yo ahora voy a mis amigos, estoy subiendo videos, sabes que tengo un montón de suscriptores, me gusta un montón hacer esto, y como que las energías malas de esa persona, aunque no quieran, te las tiran. Y te cagan todo. Siento eso con todas las cosas que he hecho, siempre o cada vez que estoy re contento y quiero contarle a alguien, se me baja. Explota eso que quiero hacer o lo que sea, por alguna razón no sale. Prefiero quedarme callado y estar así. De los conocidos que tengo, casi nadie sabe que subo videos a YouTube. Y no me interesa porque, justamente por esa razón, porque siento que a veces inconscientemente te mandan mala energía. Eso siento yo, así que prefiero no contar. ¿Tienes pensados subir? Esa no la entendí. No sé qué quisiste decir con esa última. A ver qué dice. Mitch. Dice, ¿cuál es tu apellido?
Garcés, Garcés. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Soy de Aries. ¿Cómo son los nombres de tus máscaras? ¿Qué quiso decir? ¿Mascotas? ¿No? Máscaras, ¿qué máscaras? Yo creo que dijo mascotas. Tengo un gato que se llama Milo, una gata que se llama, me olvidé, Koru, un perro que se llama Kenji, una perra que se llama Shay y una perra que se llama Mei. Todos los nombres se los puse yo. Menos Milo. Se nota la diferencia. Ese se lo puso Diego a Milo. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre solo? ¿Qué te gusta hacer con tu pareja? ¿Ya viste la serie de Netflix Elite? Bueno, me gusta relajar, me gusta tirarme justamente a mirar series con mi pareja. Siempre. Pero tuvimos así mirando series. Por ahí nos copamos y miramos un montón de series. Me gusta estar con él, nos divertimos. No salimos, pero estamos bien así. Nos gusta estar juntitos. Y la serie Elite no la vi todavía. Y bueno, hasta ahí. Esa fue la última. Bueno, esa fue la última pregunta. Voy a hacer algunas secciones así como esta y la otra que tenemos habitualmente y nada. Coméntenme qué onda, ustedes. Se hacen largos los videos, pero bueno, es algo para mí divertido comentar las cosas que ustedes preguntan. Qué sé yo. Un abrazo grande y nos veremos en la siguiente sección de esta.